Estamos ahora, ahora mismo estamos, ¿dónde, Cari? En Cella. En Cella, mirad. Tiri, tiri, tiri. Estamos a la zona de bebés. Cómo nos gusta ir de tiendas de bebés, cómo nos gusta, nos encanta. Vamos a mirar a ver qué hay para el baby. Vamos a ver qué hay para nuestro baby boy. A ver qué encontramos, a ver, vamos a rebuscar por aquí. Chin, 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 chin. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué 5 euros solo, qué barata. Ay, me encanta, Cari, es un perrito. Es que creo que es de los más monos que he visto, que nos identifica mucho. Se identifica con nosotros, ¿pero? Nos encanta. Sí. Hay uno que es diferente. ¿Sí? Ah, es verdad. ¿Y este qué es? ¿Cuál te gusta más? Sí, mira, sí, me gusta más este. Venga, le cogemos este al baby boy. ¡Mira! Voy a dejar familia porque quiero mirar por aquí a ver si encuentro bodys abiertos de por delante, porque no encuentro ningún sitio, estoy muy decepcionada. Necesitamos encontrar bodys abiertos de por delante, que todas me los habéis recomendado y son los que voy a comprar. Si es que encuentro algún día, porque todo es de manga larga todavía, no llega de verano. Estamos en Bauhaus, que nos hemos parado a comprar. ¿Qué hay? Canaletas. Canaletas de estas. No paramos, todo el día no paramos de comprar. Y ahora ya no vamos para casa. Hemos buscado a Amanda, pero no está. No está. Hoy Amanda no está de tardes. Queríamos saludarla. Pero no está. No está de mañana. No coincidimos, ¿eh? No coincidimos. Bueno, Amanda, os preguntáis quién es Amanda. Es una seguidora del canal. Bueno, pues eso, vamos a pagar esto y nos vamos para casa ya. Estoy reventada. Mira, toda tripota. 24 semanas, familia. 24, madre mía. Por aquí tenemos a Joaquín discutiendo con el exprimidor. ¿Qué te pasa? No me hace caso. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a estas bombillas, así parpadean. A ver, sí que hemos comprado estas bombillas para el cuarto de baño. A ver si hemos acertado y va bien. Uy, no se ve nada, niño. Ahora no puedo encender la luz porque voy a quemar. Ah, bueno, no te preocupes, apagamos y ahora... No sé cómo son fuera. ¿Cómo son? Son así. Ya vemos a ver qué tal. Con mucho explota. Mirad, familia, ya tenemos las bombillas. Qué guay, no parpadean. Porque las dos que pusimos parpadeaban. Porque eran dos diferentes. Era para probar, para tener luz de mientras en el baño. ¿Qué os parece? Si me, te molesta me una, encanta. Si te molesta una, hacer así. Así, así. ¡Oh, ostras! Eso no sabía yo, ¿eh? Siempre es para el mismo lado. ¡Qué guay! Mal, ¿eh? Es como en Estados Unidos. Sí. No va para atrás y para adelante, ¿sabes? Siempre va hacia el mismo lado. Qué chulo, me encanta. Está súper guay, ¿eh? ¿Qué os parece el espejo? Mirad, aquí he puesto... 6 segundos. Este jarroncito que es de nuestra boda, que los hice yo. Que bueno, tenéis un DIY en mi canal. Os enseño cómo hago estos jarrones reciclados, que son preciosos. Y he puesto la paniculata o la rosa mosqueta, no sé cómo le llamáis, que estaba seca en el otro jarrón y la he puesto aquí en el baño. Quiero que le da el toque, no sé, así como más rústico. Me encanta. Y el espejo al final ha quedado este color. Mirad. Me encanta. Es precioso. Me tiene enamorada. Me enamora. Me gusta muchísimo cómo ha quedado el color, el efecto así. No sé si lo podéis ver, pero me encanta. Está chulísimo. No sé cómo enseñarlo, pero las lámparas también le dan como el toque así para que resalte. Os enseñé por mi Instagram el antes y el después, así, o sea, sin pintar y pintado. Bueno, que ya estamos en casita, ya hemos llegado. Y ahora, bueno, que hemos llegado ahora mismo, me he puesto pantalón de pijama porque estaba reventadita de ir con tejanos. Y ahora os quiero enseñar lo que hemos comprado para el bebé. Os voy a hacer como un mini haul, por decirlo así, porque son 4 cositas que hemos comprado, pero me hace mucha ilusión enseñaroslo, compartirlo con vosotros, ¿eh? Y necesito vuestra opinión para una cosa, ¿vale? Algunas me mataréis, diréis, estás loca, tendrás que devolverlo. Y no sé, a ver, no sé, me gustaría saber vuestra opinión, ahora lo veréis de lo que he comprado, pero en fin. También tengo que hinchar el balón.
el balón por un pompón, porque ya han pasado 24 horas, ya lo puedo hinchar del todo y probar los nuevos ejercicios de yoga. Si sabéis ejercicios de yoga también, por favor, dejadme en los comentarios algún, no sé, alguna persona que haga vídeos en YouTube o algo, pero para embarazadas sobre todo. Yoga no, perdonad cómo estoy. Algunos ejercicios para hacer con la pelota suelo pélvico o algo, de algún youtuber o algo que veáis, dejadme en los comentarios porque me encantará verlo, ya que tengo algunos vídeos guardados que lo hacen mamás embarazadas y eso, y quiero empezar a hacer ejercicios para el suelo pélvico y esas cositas. Así que nada, voy a enseñaros lo que hemos comprado, a ver qué os parece. ¿Quién va a enseñar las cositas de bebé conmigo? ¡Tommy! ¿Aquí sí? ¿Quién nos vas a hacer compañía tú? ¿Trufita de mami? Mi trufita gordita rellena de chocolate que te como. ¡Te como! ¡Es que te como! Es que mira, por favor, es que... ¿Cómo puede ser tan bonito de verdad? A lo mejor es amor de madre, no sé, pero es que es muy bonito, este perro es muy bonito. Tommy, cuéntales que tú fuiste un gemelo. Ay, que se ahoga y todo. ¿Tienes una hermana gemela, Tommy? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Tienes una hermanita gemela? Seguro que es tan guapa como tú. Aquí sí, porque nació en la misma bolsa. Aquí sí, gordita. Que mami te vio nacer. Papá te ayudó a salir. Que Joaquín le abrió la bolsa, le limpió la nariz y todo, mi niño bonito. Salud. Mi vida. Jesucito. Bueno, familia, voy a enseñaros esto porque me estoy yendo del tema. A ver, familia, ¿me veis bien? Vale. A ver, voy a enseñar las compritas del bebé. Y lo primero, vamos a ir a Primark, que creo que ya lo he enseñado. Yo no me acuerdo muy bien si lo he enseñado o no, pero yo lo enseño por si acaso. Mirad. En Primark ya había visto un montón de cositas, pero al señor Joaquín no le ha gustado nada. Me decía que lo que había elegido era muy cutre. Ahora yo tengo un estilo cutre. Pero me decía, no, que como que parecía muy poca cosa, no sé, no le ha gustado. Así que, nada, le he devuelto todo. Pero había un pantaloncito que era precioso, pero... no es tan de bebé, o sea, no es para vestir un bebé. Un bebé no se me hace ilusión que vaya muy de bebé. Y eso entonces, no se lo he cogido, pero era monísimo, monísimo, monísimo. Pero bueno, mirad, he cogido esta camisetita que me parece monísima. Es preciosa. Y hace como, mirad, hace como una sierra. Como herramientas así, le pega mucho a su papi. Así que yo creo que le viene pintado. Y le he cogido talla 0,3 meses, que supongo que esto es bastante grande. O sea, no creo que se lo ponga ni en julio ni en agosto, pero en septiembre sí. Ya seguro que le va bien. Así que le he cogido esta aquí, que a lo mejor es su precio, porque me ha costado 1,75 €. O sea, 1,75 €. Aquí tiene una apertura al lado y es así. Vamos a pasar a Cella. A ver, en Cella... Ay, jopeline. Esto puede tirar, ¿no? ¿Eh? Sí. Vale, en Cella hemos visto una parte con dudús, ¿no? Había un par de dudús. Y luego hemos visto otra sección que había un montón de dudús, pero muchísimos. Había un elefante precioso con unas orejotas gigantes que me ha encantado y no sabía si cogerle este o este. Pero he dicho, es que en verdad lo que nos identifica es esto. Es el perrito. En casa somos muy de los perritos, nos gusta mucho. ¿Qué pasa? Es una rata, ¿no? Un no es una rata. ¿Cómo va a ser una rata? ¿Me está llamando rata? No es una rata, Cari. No me digas eso que le voy a coger manía. Es un ratoncito. Es un ratoncito, no. Es un perro. Tiene aquí la huella. A ver, que lo digan ellos, a ver. A ver, por favor, ¿qué queréis? ¿Que es un perro o una rata? A ver, tiene el morro un poco así afilado, pero no, no, no. Si es una rata, lo devuelvo. Un ratoncito. No, 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 no. Es un perro. Más pillarrollos, Cari. Entonces, le hemos cogido este... Que me parece, perdona si mira arriba, es que es para ver que me salga bien, porque si no me salgo de los planos y no puede ser. Pero mira qué bonito, así blanquito. Y esto tenemos que dormir con él para que tenga nuestro olor, ¿no? Lo limpiamos en la lavadora. ¿Se puede poner la lavadora? Esto digo yo que sí, ¿no? Ah, y este dudú me ha costado 5 €. Y había un montón preciosos por eso, por 5 o 7 € súper chulos. Y este me ha encantado, el perrito. Vale. Lo siguiente que le hemos cogido, que... Necesito vuestra ayuda porque no tengo ni idea. O sea, mamás, escucharme y decirme qué hago porque no tengo ni idea. Mirad, he cogido esto de aquí.
¡Tara! Le he cogido sus primeros gorritos para el hospital, porque me han dicho que aunque nazca en verano hay que ponerle gorritos sí o sí. Entonces le he cogido este pack que vienen dos. Mirad qué bonito. Este hace como un osito aquí, me parece muy mono. Y este de rayitas así. Que el que en verdad que más me gusta lo he cogido por este. Pero bueno, no pasa nada, el otro también se lo pondremos. Y este, yo lo que tengo la duda es en la talla. Yo no sé si he cogido la talla correcta o no, porque había varias diferentes. Le he cogido talla 50. Es que aquí, mira, es un poco lío. A ver si enfoca la cámara y lo veis. Pone 50 centímetros, pero al lado pone 50-62. Entonces yo no sé. No sé. Y luego abajo pone 38-39. No sé, vosotras decidme, ¿creéis que la talla está bien? Mirad, aquí lo pone. La talla también. No sé, 50 centímetros. Yo no sé si a lo mejor tiene la cabeza muy grande o a lo mejor tiene la cabeza muy pequeña. Es que es muy difícil. Pero bueno, no sé. Yo para el primer día, o sea, para los primeros días del hospital, porque luego no llevará gorrito. Y me ha costado el pack de 2, 4 euritos. Que es que es monísimo, me encanta, me encanta. Y había un montón preciosos. Y ahora vamos a pasar a la última cosita que hemos cogido. Que la última cosita que hemos cogido, también quiero vuestro consejo, porque mi madre me ha dicho que lo ve pequeño, pero no había más tallas. Y yo me he encaprichado con que me ha gustado y lo he cogido. Pero bueno, tengo un mes. Si es que no encuentro nada de verano. Pero Joaquín me dice, espérate porque es muy pronto. Y yo soy muy impaciente. Yo soy muy impaciente y quiero las cosas al momento. No puede ser, ya lo sé. Pero es que soy así y no cambiaré. Entonces lo he cogido y digo, mira, si en un mes no encuentro, me lo quedo. Si encuentro, pues lo devuelvo y ya está. Mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. He encontrado un pack de 3 bodies que se abren por delante. O sea, al fin he encontrado bodies que se abran por delante. Un aplauso, por favor. Es que no me lo creo, no me lo creo. Hemos ido por todo, por todo, por todo. Y no he encontrado de ninguna manera. O sea, en ningún sitio he encontrado. Y en el campo los he visto. Vale, falta H&M. Ojo, me falta mirar en H&M que todavía no he mirado. Que todavía me habéis recomendado mucho los bodies de H&M. Le he cogido este pack de 3, mirad. Viene aquí dibujado estos elefantitos que son, o sea, muero de amor. Mirad qué bonitos. El siguiente es blanco liso, ¿vale? Sencillito, que también se abre por delante. Los 3 se abren por delante. Y este, mirad. Es que es monísimo. Yo de verdad que me tiene enamorada, mirad. Yo me imagino aquí dentro y es que me lo como. O sea, no puedo. Muero de amor. Porque yo tengo la duda de la talla, familia, porque yo creo que lo he cogido muy pequeño. Mira, la talla es 0 meses, 50 centímetros. Yo lo veo justo, justo, si nace bien de medidas. Si nace muy largo, ya no va a entrar. Si nace muy largo. Entonces, ¿estás llamando a la que no está mi hijo? No, pero saben por delante, ¿veis? Como vosotros me decíais, saben por aquí. Y qué guay. No sé, familia, yo que me recomendáis que los devuelva, que creéis que es una pérdida, o sea, que mejor que lo devuelva. No sé, es que me da miedo no encontrar. O sea, a ver, que sé que seguro que encuentro, pero tan monos y tan baratos, no sé si voy a encontrar. No sé si quedármelos por si nace antes de hora. No sé qué hacer. ¿Qué haríais vosotras? Dejadme vuestros comentarios, por favor, porque no tengo ni idea. Todo el mundo me dice, o sea, mi madre, todo el mundo me dice que es muy pequeño, pero que a lo mejor entra los primeros, que sea para los primeros días, vamos. Pero bueno, 3 bodies por 8,99 está súper bien de precio. Y el dudo me enamora. Todo. Todo me enamora. Nos colamos por aquí porque os queremos añadir un clip que a lo mejor esto aquí lo estamos contando ahora, que es el momento de los saludos. Pero a lo mejor mucha gente os saltáis los saludos y esto no lo vais a ver. Ya lo perdéis. Y os lo perdéis, entonces os lo ponemos por aquí. Igual que muchas cosas que os perdéis, que mucha gente que seguro que no te tiene agregado al Instagram, que ya subió el espejo al Instagram mucho antes de que vosotros lo vierais. Agregar al Instagram. Ya, me lo dejo por aquí abajo, ¿eh? Ahí, venga, Instagram. Agregar. Para que lo sigáis por allí. Claro. Pero sí, nada, ya os dejamos con el vídeo. No. No, tienes que explicar eso. Claro, os lo explicamos a continuación. Porque se me ha ocurrido una idea. A ver, después saludamos. Un día tenemos que poner nuestro número de teléfono. Bueno, nuestro número no, pero comprar un número de teléfono. Para que una tarjeta. Para que sigan vosotros, para que llamen. Y que publicar nuestro teléfono en Instagram y que nos llamen. Estaría súper guay. Ah, que somos pocos. O por WhatsApp notas de voz y eso, porque si no, es imposible hablar con todos. Entonces, pues notas de voz y eso molaría escucharles. Y nosotros también mandaríamos. Venga, seguimos. Un día hay que hacerlo, ¿eh? Vale, vale. Tal vez para los 30.000K o algo así, un especial. Venga, de verdad. Guay. Para los 30.000 hacemos eso.
Especial 38 pero si lo dices lo tienes que hacer. Es por decir, ay, no me da vergüenza hablar por teléfono. Que a ti no te gusta hablar por teléfono. Bueno, odia hablar por teléfono, no le gusta. No me gusta nada. Con a mi sobrina Aroa. Mi sobrina Aroa, que desde aquí... No sé, es una cosa que no me gusta. Es muy, una cosa muy fría. Hablar por teléfono sin ver a la otra persona. No pues me a mí, gusta. A mí me gusta por teléfono. Yo me tiraría horas hablando por teléfono. No me gusta. Yo le mandaré notas de voz, ¿vale? Pero para los 30.000 suscriptores haremos no, eso. Pondremos el altavoz y hablaremos los dos. Vale, pues hablaremos. Y hay que grabarlo. Pero para los 30.000 suscriptores compraremos una línea y la pondremos y la publicaremos. Para que llaméis, escribáis, nos mandéis notas, lo que queráis. Estaría muy guay. Nos mandéis fotos. Sí. Es que yo tengo otras ideas, es que, aparte. Si lo piensas. Para los 30.000 tenía otras ideas. Pero bueno, si lo piensas, pongo en la opción. Podríamos poner también, en vez de... de enviarnos una cartita, bueno, en vez de eso no, eso también, pero ahí añadir el número de teléfono, enviarnos un WhatsApp. Mira qué originales que somos. ¿Has visto? Todo el mundo, enviarnos una cartita. No, pues nosotros enviamos un WhatsApp. Enviamos una foto al WhatsApp. ¿Sí? Realmente es más fácil, ¿no? Porque claro, ya, entiendo que enviar una carta, pues tenéis que ir ahí, escribir la carta, ir a correos, es un rollo, ¿no? Pero por WhatsApp, realmente, escribes un momento o la foto, mandas una pero foto. Pero WhatsApp es lo mismo que te dejen un comentario, porque nosotros lo leemos todos. Ya, pero es más directo. Pero tendrás que contestar a todo el mundo, es muchísimo. Madre mía, todo el mundo no lo podemos contestar. Pues Cari, si dices que te escriben WhatsApp, les vas a tener que contestar. A ver, pero a lo mejor escriben 10 o 12. No, yo creo que escribirán mucha más. Todo el mundo tiene WhatsApp hoy en día. A ver, ¿quién pues no mira, tiene WhatsApp? Contestaremos a los que nos mandéis las fotos más originales. ¿O no? Ah, bueno, no está bien pensado, ¿ves? Bueno, nosotros estamos por aquí. Con la chime encendida. Mira la tripota. De noche, la verdad es que está mucho más hinchada. Pero bueno, en fin, eso, que... ahora voy a liarme a preparar la cena. Que voy para cenar, no sé qué hacer. No tengo idea. No sé si hacer un pepito de lomo. Un pepito de lomo, qué bueno. Al final no he hinchado la pelota, jolín. Bueno, mañana por la mañana dice, mira. Hola, Joaquín. Mira, te llamo porque. No, llama a Movistar. Toma, para ti. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿A quién saludo? ¡Saludo a Gatmund! Pero ponte la pantallita si no la verás. Ya, que no sé qué estoy grabando. Siempre ¿Me estoy grabando a mí? Siempre nos sentamos en el mismo sofá y cada uno en el mismo lado. Parece que cada sí, porque a mí va muy bien, porque apoyo aquí esto. Parece que cada uno tiene asignado en esta casa peíname, su sitio. Peíname. Pues si vas peinado. Piti, ¿qué tal los saludos conmigo? ¡Qué hambre que tengo! Yo también, no me grabas. Claro que tú me haces a mí. Ahora sabes cómo me siento. ¡Qué malo! Venga. Pero vamos para acá, así estamos más cerca. Y te grabo mejor. A ver, familia. Vamos a hacer los saluditos. Deja, hoy los hago yo. Mira. Sí, porque está hecho con chuleta, a ver si lo entiende. Qué chuleta. Buah, a ver si lo entiendo, mira. Hoy los saludos, mira, ahí. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hay 23 saludos. ¿Ella qué tarda en hacer los saludos? 10 minutos, ahora veréis. Saludos. Manuel Cantero, iPhone Lunera, Carmen Peláez, María Oliva... ¡broma! ¿iPhone Lunera? No. ¿iPhone Lunera? ¿Qué has dicho? iPhone Lunera. ¿Has dicho iPhone? iPhone, empezamos. Venga, vamos venga. Allá, venga. Saludamos. Bueno, después saludamos. Voy a decir los nombres, porque sí. Si no, es interminable. Manuel Cantero, de Granada. Gracias por decir que somos tus favoritos. No me extraña. Oh. ¡Toma! No me extraña que he creído, se tira flores. Muchas gracias. Vale. Aifos Lunera, de Málaga. Carmen Peláez, de Granada. María Oliva Romero. Vejer de la Frontera, Cádiz. Después saludamos a Cris y a sus niños. Iker, Aitana y Irati, de Barcelona. Siguiente saludo para Olaya Expósito Manzanas. No ha dicho de dónde es. No lo sabemos. Bueno, no pasa. No lo sabemos. A ver, ¿qué más? Verónica Muñoz, de Puerto Montt, de Chile. ¿De Chile? De Chile. ¿Ya empezamos con eso de lejos? Está lejos Chile, ¿eh? Está lejos Chile, mucho. Daniela Giraldo, de Colombia. ¿Capital? Bogotá. Gina Tere, de Colombia también. Qué guay.
Conchi 10, de Zaragoza. Esperamos que tiene un bostezo. Qué sueño. Lara Croft, de Almería. Después saludamos a... No entiendo ni su letra, está ahí. Sí, sí que lo entiendo, pero estaba leyendo todo, estaba leyendo todo. A ver, porque hay una cosa que no entendí. El nick es Alma Mía. Y dice que saludemos también a Yasmín, que es su hija. Ah, vale. Pero también dijo a Noelia. Y yo no entendí, en el comentario no entiendo si Noelia se refiere a ella o a otra hija, Noelia. En todo caso, queréis todos saludar. Todos, sí. Todos. Saludamos a todas. Ahí, a todas. Son de Buenos Aires. Argentina. Sí. Después saludamos a Esther Rodríguez, de Tarragona. Capital Tarragona. Capital Tarragona, no. De Tarragona, capital. Esta chica dice que tiene una amiga con la misma voz que Natalia. ¡Ostras! ¿De verdad? Dile que me llame. Que me mande un WhatsApp, nos mandamos ahí quién es quién. Ahí, ahí. Seguimos por Pilar Pela. Pilar Perales, Algeciras, Cádiz. ¿Es gente de Cádiz así mismo? De Barcelona también. Ana Sánchez, de Barcelona. Mira, el próximo lo digo yo. El próximo saludo es para Natalia Fuentes Escobar y nos ve desde San Juan. O desde San Juan, Mallorca. Así que te tenemos bien cerquita. Venga, sigue tú. Pero ¿qué dice? Mira, yo aquí he apuntado cosas, ¿ves? Se salta cosas, no puede saludar ella. Dice, Natalia Fuentes Escobar, ¿vale? Dice que en invierno, que es de Mallorca, que vive en San Juan, pero que en invierno vive en Jaén, en el arroyo del... Uy, mi letra. Habrá que buscarlo en Google Maps. Arroyo de Lojanco, lo buscaré. Para ver, pero para ver los paisajes. Me refiero para ver los paisajes así como es. Tiene pinta de ser muy bonito, Venga, siguiente saludo para Andrea González, Almenar, Lleida. Otro saludo para Sofía Labra, de Argentina. El próximo yo. Otro para María Larios Moreno, desde... ¡Saludarme! ¿Por qué pongo saludarme? No, creo que estaba enfadada ella porque no la saludaba. No, ¿por qué puso saludarme? Yo digo, desde saludarme, digo que... Saludarme. Ah, no pone dónde es, vale. La siguiente es un saludo para María Ángeles. El nick es Luz de Luna, de Torremolinos, guapo, Málaga. Me gusta el nick. Siguiente tú. El siguiente es El Mundo de Julie, ¿no? Sí. El Mundo de Julie. Buah, ahora vienen los que ponen con su letra, yo no me voy a enterar de nada. Otro saludo estos para... porque son de Instagram muchos. Vale. Otro saludo para Laia Laura, de Andalucía. Otro para Chelo Aragón, de Aragón. No, hay broma. Para Chelo Aragón, de Mérida, Extremadura. Otro para Sandra 01, de Polonia. Creo que es el primer saludo de Polonia. Sí. Es el primer saludo que mandamos a Polonia. Qué pasada, ¿eh? Y el último es para... El último tú, venga. Vale, el último es para... una personita que ha hecho su cumpleaños, ha sido su cumpleaños estos días, y se llama Noriega93 y cumple 25 años, así que 25 muchas añazos. Felicidades y esperamos que hayas pasado un feliz día en tu cumpleaños. Y me pica mucho la barriga hoy, me pica, estoy loca por rascarme. No, no te rasques. No me rasco, pero estoy loca, desesperada por rascarme. Bueno, familia, voy a preparar la cenita a la cocina. ¿A que sí, Tami? ¿Quiénes vamos a preparar la cena? Y no sé, ¿tú qué vas a hacer ahora? ¿Enseñale la máquina que te has comprado? ¿Joaquín se ha comprado una máquina nueva? La máquina. A ver, nosotros para una cosa de la terraza que tenemos que hacer... Necesitamos un martillo. Sí, necesitamos un martillo. Uy, a ver, vamos a ver. Un martillo que es de estos así... Un martillo sencillito para picar cuatro cosas, sí, pero flojas. Porque tenemos uno muy grande, pero eso es una bestia para lo que tenemos que hacer. Y no, entonces Joaquín... Es que el grande pesa 40 kilos. Vamos, le meto a la terraza con el grande y se cae a casa. Y entonces, pues, necesitábamos uno. Y hemos mirado para alquilarlo el Leroy Merlin y resulta que solamente alquilan el grande. O sea, vale, antes alquilaban de todo, pero ahora solamente les quedan, pues, cuatro herramientas, como aquel que dice. Y entonces, valía 42 euros. Valía 42 euros alquilarlo. Y Joaquín dice, vamos a mirar qué cuesta comprar uno. Lo hemos mirado y costaba 37 euros, así que no es mucha cosa porque es lo más básico, basiquísimo que tiene el Leroy. Pero bueno, para esto nos va a servir, total, para alquilarlo y pagar 40 euros al día. Pues mira, tenemos este y a ver qué tal. Mirad, es un... Te miro y te disparo. Es un martillo de estos percutor, no sé cómo se llama. No, percutor. Sí, un martillo... ¿Demoledor?
Hombre, este demoler va a demoler poco. Porque se me cae la cámara. Ya. Este demoler demolerá poco, pero bueno, para quitar baldosas en el baño, para cositas así, va muy bien, ¿sabes? Sí. Porque esto. Pesa poco. Le pones esto. Aquí. Espera, si yo lo grabo aquí. ¿Ves? Le pones la pala esta. Le pones la pala. Y ya picas. Ahí, pa, 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 pa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es ahí. Pa, 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 pa. Así que nada, familia, está muy bien por 37 euros. Mira, Tomín, séaselo. ¡Oh! ¡No le hemos presentado al Titi! ¿Misa es un matillo? Al Tomín no le hace mucha gracia estas cosas. Ayer cuando me puse a hinchar la pelota se volvió loco. Muchos botones, que no sé para qué sirven. Escucha, Cari, ¿no le hemos presentado ya, al Titi? ¿Se lo presentamos? Sí, es de venga. Son mías. O sea, sí, mis instrucciones. Mira esas dos. El grande es más fácil, tú. Aquí estás, princesotas gordotas. A ver, familia, vamos a presentarle al Titi. Nosotros a Tommy le llamamos Titi. Como, no sé, cariñosamente llamamos Titi, ven, Titi, no sé qué. Y hemos pensado que a este peluche, ya que es un perrito, porque no es una rata, como dice Joaquín, es un perrito, le vamos a llamar Titi. Y entonces le vamos a presentar al Titi, mira. Cari, grábame, verás. Veréis cómo se vuelve loco, Tommy. Ahora veréis. Porque yo le hago unas cosas que no le gustan. Venga. A ver. ¿Veis qué mala que es? ¿Veis qué mala? No soy mala. ¿Tengo un perrito pequeño? Ay, mira, ahora al Tommy. ¿Tengo un perrito pequeñito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Tommy, está desesperado. ¿Qué es esto, Tommy? Mira. ¡Ay! ¿Qué se lo lleva? ¡Se lo lleva! ¡Tommy! ¿Qué es el Titi para tu hermano, no para ti? Sí, más grande que tú. ¡Tommy! El Titi no es para ti, el Titi. Hay que limpiarlo primero. Mira, que no enfoca. ¡Ay! Mira, lo hemos pillado durmiendo. Claro, qué pose para dormir. A ver si el bebé también debe estar así la barriga ahora. Se ha quedado frito. Familia, aquí lo tenemos. Y nosotros acabamos de ver una serie nueva que ha estado súper guay. Se llama The Diaries Vampire o algo así. Diario de vampiros o algo así, no sé. Que son tres protagonistas, vamos. Dos vampiros y una chica que se llama Elena Morena. Y está súper chula, me encanta el primer capítulo, de Joaquín también. Me lo ha recomendado mucho Mireia, vosotros también me lo habéis recomendado. Y la verdad es que nos encanta porque, como ya sabéis, hemos terminado de ver Pequeñas Mentirosas. Nos da mucha pena, pero ya hemos terminado de ver y nos encantó el capítulo final. Estuvo muy bien, la verdad, no te lo esperas para nada. Y eso, familia, que nos vamos a ir a dormir. Así que voy a despedir el videito aquí. Espero que os haya gustado mucho este vlog, ¿eh? Y os animo a que os suscribáis para formar parte de esta familia. Me había quedado sin memoria la tarjeta, ¿lo podéis creer? Y nada, familia, que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Bye!